NGOs or non-government organizations are here too, and we have two ladies that personify the drive of NGOs here with us. First, let me call on Ms. Daphne Sabanes Blue of the Association for Progressive Communications or APC. Desde la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y el Programa de Mujeres. que estoy representando aquí en esta reunión. Celebramos la, el lanzamiento de esta campaña porque nuestro programa ha trabajado durante casi 20 años en temas de género y tecnologías de la información y la comunicación y a través de esos 20 años hemos escuchado muchas historias similares a las que se escucharon aquí de parte de nuestras compañeras. Historias de mujeres profesionales, de ingenieras. De, de gente de la academia, de periodistas, comunicadoras sociales, de personas también de los grupos de sectores populares con los que trabajamos en muchos telecentros, donde lograron ver que a través de la tecnología contaban con una herramienta más para crecer, para afianzarse como personas, para también afianzarse en las tareas que realizaban y en su comunidad. Por eso creemos que esta campaña es realmente importantísima para poder continuar avanzando en, en todos estos ámbitos, pero sobre todo para que las mujeres también puedan afianzar su voz. Ayer en uno de los paneles hablábamos sobre la necesidad de afianzar la voz de las mujeres y su derecho a la comunicación. Y sabemos que muchas veces por prejuicios, estereotipos, por barreras culturales, barreras sociales, las voces de las mujeres han estado silenciadas y, y muchas veces hasta censuradas. Y por eso creemos que a través de estos canales de participación que se pueden abrir, con el manejo de las tecnologías y con su dominio, más voces de las mujeres podrán poblar no solo el ciberespacio, sino también el mundo real, para dar a conocer las necesidades, las contribuciones, para trabajar por los derechos. Por eso creo que eh, estamos aquí para apoyar este lanzamiento y para involucrarnos también. Con Telecenter.org hemos tenido una etapa de, de trabajo y colaboración interesante en el desarrollo de una metodología de evaluación con perspectiva de género de proyectos de tecnología de la información y la comunicación. Estamos agradecidos por el apoyo que nos brindó Telecenter.org durante estos años de trabajo, por el cual pudimos, por ejemplo, adaptar esta metodología al trabajo de los telecentros. Así que esperamos poder continuar adelante trabajando juntos y celebrando con alegría todos estos nuevos avances. Muchas gracias.